¿Cuál es? ¡Ah, mi madre! ¡Es altera! ¡Es altera, mi gente! ¡Buenos días! Hoy es tarde, noche, ya noche. Ya son las 8 de la noche, casi las 8 de la noche. Bueno, mi gente, aquí estamos en Crazy Dance Sports. Yo soy el hípico loco, Dan Rivera, en YouTube, para ustedes y para el mundo entero. Mi gente, el programa más loco que tiene el mundo, aquí está. Usted lo está mirando en este momento, está chequeando en este momento. Así, ten pendiente de lo que viene hoy. ¿Ah? Hoy es que, hoy es sábado, sábado 5, mañana, sábado 6, mañana 7, pero el programa que voy a hacer hoy es para mañana, para que no suceda lo que me sucedió el viernes, que el jueves iba a decir, no pude, entonces el viernes menos, no se puede, no, de esa manera no puedo, no, el de hoy es mañana, este programa es para el domingo, ¿ok? Para el domingo 7, déjame buscarlo rapidito, espérate, ya, mira cómo estoy, hasta accidentes y todo. Estaba con los caballos estos, que se entiendo. Quinta, el día 7. Peladito en el día 7. Este es el programa que van a escuchar en el día de hoy. Mi gente, pero hoy, sábado, sucedió una cosa bien interesante que fue. Ay, me quedé altera. Este, Puerto Rico, miren esto. Oye, ven acá, Puerto Rico sigue con lo mismo. No, ya, que no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Que le salta después de donde Santo Domingo. No, nadie puede. Ay, no me digan eso. O sea, la trifecta, la superfecta, no se hizo. No se, nadie la jugó en Puerto Rico con el número 2, que fue el Picasso que yo recomendé. O sea, el número 2 llegó cuarto y nadie hizo la superfecta en Puerto Rico con ese caballo, papá. Increíble. Sí, yo daría cualquier cosa por estar un mes, por lo menos en Puerto Rico. Un mes. Qué altera me daría yo allí, brother. Ah, me daría dando batazos a todos por ahí para abajo. Claro, deja eso. Y no se lo digo con mucho, mira. Te lo digo con humildad. O sea, tú me dices a mí que en Puerto Rico se fue una exacta sola porque le hicieron en República Dominicana. Muchachos, no me digas eso. No me, mira, lo escuché hoy y no quiero escucharlo más. ¿Saben? En Puerto Rico nadie sabe de caballo. Los que juegan caballo en Puerto Rico, ninguno sabe de caballo. Y los comentaristas menos, porque no pueden recomendar una. ¿Tú sabes lo que es eso, brother? Yo digo, esto es increíble. Cada vez que lo escucho, se fue a República Dominicana. ¿Qué es eso? Pero en Puerto Rico nadie puede jugar una superfecta y una trifecta. Ay, no, yo no puedo. No, perdónenme, no, de verdad. Me perdonan, pero yo no puedo creer eso. ¿Ok? Yo tengo compañeros cronistas y comentaristas en Puerto Rico. Que yo, a mi entender, se supone que están capacitados para orientar al pueblo de Puerto Rico en cuanto a ejemplares de trifecta, exacta, superfecta. Si no lo hacen, están bien malitos, bro. Y yo desde acá de la Florida, que no tengo que ver nada con los traqueos, que si aquello, ¿no? Y yo vengo, pim, 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 y le zumbo tres y Picasso ayer. Y ninguno en Puerto Rico lo zumbo. No, ya, ya. Mira, tranquilo. Pero yo los compañeros me dicen, no te ponga que el corazón te va a explotar. No, olvides que me explote, bro. Que me explote, bro. Yo de esto yo puedo hablar. De esto que está aquí, yo te puedo hablar. Pregúntale a cualquiera de ellos a los 4 años dónde estaba. Pregúntale. Pregúntale a los 10 años, a los 11, dónde estaban. Pregúntale. ¿Eh? ¿Dónde estaban? Yo estaba en esto que está aquí. Hasta la escuela dejé. Por esto. Lo que pasa es que después no pude. Entonces ahí, papá, te voy a poner a estudiar otra vez. Estudiar. Y hasta que mira. Aquí estoy. En la Florida. 20 años llevo acá. Con el orgullo más grande que tengo en el mundo, brother. ¿Ah? Con el orgullo. ¿Por qué? Porque me dediqué a esto. ¿Ok? A esto. ¿Ok? Yo espero que ustedes por lo menos me crean, aunque es un chispito. Y me escuchan en el programa cómo yo recomiendo esto. Yo me amanezco en ese cuarto sin dormir para que ustedes escuchen esto que está aquí. ¿Ok? Aquí no vengo con embarque ni que me dijeron. No, voy a hacer caso. Los compañeros que yo tengo aquí, que me informan de esto, de Estados Unidos, los caballos de Estados Unidos son dueños de caballos, son entrenadores, son gente que saben de esto. Y no es que me lo dicen porque es que me seguí porque tú a ti te gusta el 2, pero y es mi caballo, ¿no te gusta? Bueno, a mí me gusta por esto y por esto. Me explican cómo es la jugada de los ejemplares para yo ir aprendiendo más y más, porque cada día tú aprendes más. ¿Ok? Por eso que yo creo con esto. Esta que está aquí. Esta es mi vida, bro. Esto que está aquí. Esta es mi vida. Pero me da coraje, bro. No sé. Mira, bro. ¿Qué es eso de que se fue a República Dominicana, chico?
que si la trifecta en América, que si el pulpote en República Dominicana, que si el superintendente en República Dominicana. ¿Qué es eso, brother? Hombre, no, chico, hombre. No, ya. Mira, hoy, vamos a lo de hoy. Vamos, vemos un par. 6, 8, 6. 6 ganadores, 8 segundos lugares y 6 terceros en Bermuda. 6 exactas, 6 trifectas y 5 superfectas. Vámonos con Gold Trimpa. 7, 6, 6. 6 exactas, 6 trifectas y 6 superfectas. Gold Trimpa. Puerto Rico, 3 carreras, quinta, sexta y séptima, porque Antier lo hubiera dado el pulpote. Se iba entre dos. El que se lo llevó, supuestamente, no sé quién fue, no sé ni dónde lo jugaron. Y yo si hubiese jugado. Entre los dos me hubiera sido yo, pero yo no voy para Puerto Rico. A mí me gustaba 10 chavitos y me dio pesito aquí. Por eso le dije a Puerto Rico ayer, me probaba ayer. Implanten la jugada de los 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Implanten esa jugada. Ustedes se van a quedar toda su vida de esa manera. Yo llevo 20 años aquí, ustedes están con lo mismo. Yo, no, hombre, no, chicos. Cambien un poquito, hagan un cambio, un giro, mira. Progresen, yo no sé de qué manera, no sé. Una carrera antigua, hoy es sábado, que si para que retiren un caballo retirado, 2 horas, 4 horas para ver que si lo retiran o no, 17,000 horas para ver si cuadra o no cuadra, que si 90,000 horas para que den una carrera, ay chicos, no ven oro. Siguen con lo mismo. Ustedes no aprenden las carreras de aquí, cuando van al game, cuando van a cuadrar, cuando entran. Eso es, vámonos, falta un minuto, tin. Post time, boom. La buena carrera, ¡fum! Arrancan del gate. Ay, chico, bro. La gente me dice, tú no te atreves. Eso es lo que me gusta a mí, que digan, tú no te atreves. Cuando a mí me dicen, tú no te atreves. Ay. Puerto Rico, ¿qué hicimos en Puerto Rico? 2 ganadores. Fue la quinta, el 1. ¿Y la qué? La séptima, el 5. El Ipicasa llegó 4, ¿sabes? En la séptima. En la sexta llegó 4. No, el Picasso en la séptima llegó, ¿qué? Sexto, último, para llegó, sexto. En la sexta llegó 4. Ahí fue el problema de la, que es decir, la exacta, la trifecta, la superfecta, que yo ni qué. Y en la quinta llegó 3.º el número 9. Ok. Vamos a lo de hoy. Vamos a lo de hoy. Tacho, yo no me atrevo. Tacho, no me atrevo a venir aquí sentado. Tacho, deja eso. Pero me está malo, brother. ¿Sabes por qué me está malo? Como ustedes dicen, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Ese es el saludo que ustedes, por eso que estoy aquí. A lo mejor si no, estuviera gritando por ahí, yo soy boricua, para que tú lo en el aire, no sé dónde estuviera metido. No, hombre, no, chico, no. No, chico, no. No es historia a mí, brother, que es historia, no me. De los 4 años estoy metido en este revólver y sé lo que está pasando en esto. Vamos a ver el béisbol de la Grandes Ligas, ¿no? Ah, chido, deja eso. Los Phillies estaban jugando con los Bravos. Esto sería hoy, domingo. ¿Ok? Hoy, domingo. Los Phillies y los Bravos, están los Cardenales con la National, los Mets con los Piratas, tengo los Tigres con los Reds, los White Sox con los Marlins. Así es que se habla, a lo loco, brother. Esto no es sin libreto. Aquí esto es a lo loco. Tengo los Gigantes con Cleveland. Esto será en el día de hoy. Los Astros con los Twins, los Angels con los Cubs, los Reds con los Rangers, los Royals con los Rockies. Así es que se da el béisbol, yo le dedico a eso. Los Orioles con los Atléticos, los teníamos más con los Padres de San Diego. Vámonos por aquí, ¿qué le pasó con Canelo? Canelo, viene Canelo. 58 victorias en 62 ocasiones que ha estado en el ring. 39 por nocaut. ¿Eh? 2 derrotas, ambas por decisión. Y 2 empates. Ese es el récord de Canelo Álvarez, ¿ok? Para las personas que me preguntaron. Eso fue ayer en el trabajo. Vámonos por aquí. ¿Qué más pasó aquí en el de Canelo? Ya lo dije, ¿verdad? ¿No? De Canelo. Ya me envían, rápido lo digo y me envían algo. Gracias a las personas que siempre están comunicando, así como colaborando conmigo, ahí a lo loco, todo a lo loco. Es lo bueno que está loco. Ayer, que se supone que entonces sería sábado, porque hoy es domingo, vamos a ver si entienden esta cosa. Entonces ayer jugaron los Red Sox con los Yankees, 14 por 4 perdieron con los Yankees. Ayer, el sábado perdieron. Los Astros con los Twins, 9 para ganar por 3. Los Angels vencieron a los Cubs de Chicago. Los Mets vencieron a los Piratas. Los Cardenales perdieron con los Nationals. Los Rays perdieron con los Rangers de Texas. Los Orioles perdieron con los Atléticos de Oakland. Los Giants perdieron con los Cleveland Guardians. Los Blue Jays vencieron a los Marineros de Seattle. Los Tigres de Detroit vencieron a los Reds de Cincinnati. Y los Phillies, no tengo la información, pero los Marlins creo que vencieron a los White Sox. 4 carreras por 3. Los Phillies, no sé, era muy tarde.
Está durmiendo, me va a contar, y para afuera, y no sé lo que está pasando aquí, en el béisbol. Tengo por aquí en la Copa América. Otra cosa más. Yo estoy envuelto, yo me envuelvo en lo que sea. Porque sea deporte, yo me envuelvo y yo leo todo lo demás. No estoy pendiente a nada de que bureo un octavo, que si riquiñiqui, la cocolía, que si ti. No, yo dame tranquilo con los deportes, que a mí me encanta esta cosa. Venezuela a Canadá. Por eso es que Canadá va a jugar con Argentina el martes 9, ¿ok? Para la serie final, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el equipo de Venezuela perdió, empataron con Canadá. Entonces Canadá, un puntito más, pues entró. El equipo de Argentina empató con Ecuador, dos puntitos, pues entonces entra, va a la semifinal, ¿ok? Bien. Colombia le ganó a Panamá. Estamos esperando ahora el juego de Brasil e Uruguay, que estos jugarán tardísimo en la noche de hoy. Que hoy es sábado, están jugando hoy sábado bien tarde, por tal razón no puedo llevar el resultado porque estoy en el programa para llevárselo a ustedes hoy para que lo vean para mañana. Ahí estamos claros, bien. ¿Qué pasa? La semifinal, Argentina ya está asegurada con Canadá. El match para la tercera posición se jugará el sábado 13 de julio. El 13 se jugará la tercera posición, ¿ok? ¿No entendieron? Y la final se jugará el domingo 14 de julio. ¿De quién? Pues estarán entonces ahí mientras vayan pan eliminándose. Estaremos ya llevándolo a ustedes. ¿Quién estará en la final? El día 14 de junio, que es domingo en la Copa América. Estamos claros en eso. Bien. A mí me gusta toda esa cosa así que sea a lo loco. A lo loco, pero clarito. Clarito como el gallo. ¿Qué es el gallo? Ustedes rían entonces. ¿Tú te crees? Por eso es que ustedes, brother, ustedes... Es que ustedes no cambian, bro. Tienen que cambiar, qué sé yo. ¿Le van a comer un sándwich jamón y queso? ¿O me hacen un sándwich de una tuna y echarle tuna? Echarle, cambia la cosa. No esté todo lo mismo. La misma hora todo el tiempo ahí con el buró montado ese. Me tiene loco ya. Mira, Junior. Ah, pues, perdón, Junior. Escúchame, yo no me hice a mí. No, pico tú, tranquilo. Usted, mira, usted no tiene que estar con eso mezclándose con el buró. No, que no me mezcle, que me... Porque todo el mundo pega nada, pero ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó esto? No, que... Señor, pero... quítalo, sácalo, ponlo allí, sácalo para allá, y ya, y siga acá, en lo que es. Mira, Junior, apúntate esta, que sé que no me está... Sí, hey, se te pasó esta. 3-6-7-1. Esta fue buena, en la novena de Golden Park. El caballo Van Light pagó $25.90. ¿Usted lo jugó? Me imagino que no. Porque esto no ha sonado. ¿Viste? La trifecta la jugó, le salta, la jugó, la suelta tampoco. ¿Por qué? Porque esto no ha sonado. O sea, que viste, eso es lo que pasa con esto, pobre. Miren. Trilas, que son quitados. Hoy te echas 3 horas en el programa. No, te 3 horas. Ahora vengo con la recomendación en un avión. ¿Qué más tengo por aquí? Déjame ver. Se acabó esto, vamos a los caballos, vamos a lo mío, papá, vamos a lo mío, papá. La gente me dice, ¿qué es tuyo ni tuyo, güey? Sigan así, que van bien malitos. Vamos a los caballos, vamos con Puerto Rico. Quinta, sexta, séptima, ¿verdad? 3 carreritas, vamos para arriba. La gente me dice, ¿verdad? No, chico. Ey, stop. Tranquilo, relax. Eso había que decirlo. Porque siguen con el mismo cuento, la misma maña, la misma historia, y eso no cambia. Tú sabes qué poner, mira, ponga trifecta, superfecta, ponga solo 10 chavos, 50 chavos, 20 chavos, medio, pues lo que sea, y usted verá que eso, mira, se trepa porque se trepa. 20 años yo llevo, ¿qué 20? Yo llevo 10, que, los últimos 10 que lo dije, y 20, 30 años yo dije eso, 30 años yo hablé de eso en Puerto Rico. ¿Todavía están? Paro Peñón. Es lo mismo. No cambian, bro. Vamos a la quinta. 7568. Omic. Brian Rivera. Ay, Dios mío. Juan Carlos Rodríguez y Navarro. Vamos con 7568. Vamos a ver. Y el Picasso es el número 7. El número 7 es el Picasso. En la sexta, 3271. Desde que yo nací, yo creo que fue. Desde que yo nací, mi mamá y mi papá me decían a mí, dos momentos. Desde que yo nací, yo tengo como 500 años ya. Esto no me quedo.
tenga siempre dos números. Dos, llevo tiempo. Dos, dos. Es tan difícil eso. Dos. Sus números favoritos, dos. Para esto, con eso basta. Con dos numeritos nada más. Usted mira, sale por esta puerta, chiquitín, se mete en aquella, entra, sale, hace cuando le dé la gana. ¿Ok? Mira qué consejo simple. Dos numeritos. Dos. Y se lo digo a ustedes, mira el 1 y el 7. Mira qué simple. ¿Desde cuándo? Desde como el 50 y pico. Ay, Dios, la fecha no sé ni me acuerdo. ¿Ok? Vamos a la sexta. 3271. 3271. El 3 es el Picasso. El 7 de la quinta y el 3 de la sexta. El Picasso. La séptima tengo el 6. El de Navarro. El 6 es el Picasso en el séptimo evento en Puerto Rico. Camarero. Para el salto, trifecta, superfecta, lo que sea. 6415. 6415. ¿Estamos claros en eso? Bien. Ay, Padre Santo. Vamos con Belmont. Me tomé la pastilla, tranquilo. Vamos a la primera. 5, 6, 4, 2 con el 3 y el 1. Exacta, trifecta, superfecta. Vengo diciéndole que hacen como 200 mil años que con una carrera de 5 ejemplares, de 6 ejemplares, usted va a jugar una superfecta. Esto es quitado. Usted no la hace porque usted está haciendo alguna combinación que no. Son 10 centavos. No venga ahora con nada que... No. Si con 10 también, tranquilo, no se agite. Usted, mira, no, esto no tiene que ver con usted. Usted tranquilo, no se agite. Esto es para la gente que se vuelve loco. No, tranquilo, usted mira. Y usted mira. Quita. 5, 6, 4, 2, con el 3 y el 1. Para el salto, trifecta y superfecta, la primera carrera del Belmont Park. Vamos a la segunda. 125 mil papeles. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Salto, trifecta. No, hípico. No agita la gente. Okay. 4, 2, 3, 1 con el 5 y el 6. A usted le gusta el 5, le gusta el 6. Cualquiera de los dos, va a gustar el 5. ¿Estamos claros? Bien. Tercera Maiden. Tengo 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7 con el 8, 4, 5. Nos vamos con el número 4, 8, el 8. Entre los dos, hacemos así y entramos en la exacta, trifecta y superfecta. Tranquilo, espérense tranquilo. Vamos a la cuarta. 7, 6, 5, 1. Tengo 2, 3, 4. 2, 3, 4. Me gusta el 2 y me gusta el 3. No sé, como que están pillados. Si juego los dos, hago una mezcla, lo tiro para acá. Como dije ayer, ¿qué hace el número 1 en el sustituto? Escuchen el programa de ayer. Porque lo que pasa es que ustedes no escuchan bien. Escuchan el programa bien de ayer. Yo tengo sustituto número 1. Y le digo en el programa, ¿qué hace el 4 aquí? Si el que tengo el sustituto es el número 1, es el que tiene que ir al lado de atrás. Si es que me quitan el 4, me suben el 1. ¿Quién ganó? El número 1. ¿Te estaba mintiendo? ¿O estaba cogiendo, estaba haciendo las cosas a lo loco? No. Es que estaba estudiado eso para que fuese así. Como yo jugué el número 4 aquí, cuando se me pasó, como se han pasado dos o tres carreras, se me pasan y no tengo culpa. No soy perfecto, se me pasan y así pasa. Pero mientras me dé cuenta, no va a pasar. 1, 2, 6, 7 con el qué? 8, 4, 5, entre el 8 y el 4 voy con el 8. Esta es la tercera de Belmont. La cuarta, Belmont at the Big A. 7, 6, 5, 1. 7, 6, 5, 1 con el 2, 3, 4. Vámonos con el... ¿Cuál de los dos? 2 y 3. Típico, 2, 3, 2, 3, cancel 2, cancel 2, el 2. Ok. Vamos a la quinta. 1, 2, 4, 5. Este es quitado. Otra quitada. 3, 6, 7. Yo le voy a decir la verdad. Aquí tengo duda. Sí, aquí tengo duda, de verdad. No, yo no. Yo hablo así de que no, llevo toda mi vida, porque la llevo. Pero tampoco es para exagerar tanto y que digamos que bruto. Pero a veces hay carreras que, brother, me toman allí, en esa esquinita ahí. En vez de ser hasta las 3 de la mañana, me toman hasta las 4 y media, hasta las 5 de la mañana. Una sola carrera. Una sola carrera. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas, la quinta. Tengo la cuarta, 7, 6, 5, 1 con el qué. Entre el 2 y el 3, cancelé el 2. Y la quinta tengo 1, 2, 4, 5, 2, 3, 6, 7, me toma bien. Me voy con el 3, el 3, 6, no, el 3, vamos con el 3. La séptima, 4, 8, 1, 2, tengo 7, 5, 3, me voy con el de cancel nuevamente. Tú eres loco,
La séptima y pico. Aquí va. Ey, ey, wey, wey, wey. No, el 7, el 7. Vamos con el 7. El 5 ya, ok, wey. El 7. Y la octava tengo 2, 3, 4, 8. Vuelve con el 7. Vuelve con el. Pero, wey, 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 wey. Este es millón octavo, 100 mil el premio. Aquí hay que tener mucho cuidado con que hay un que monta a Franco, que es el número 3. Pero, hay un caballo que debe ser el favorito. Debe ser el favorito. Yo. Si supiera que es favorito de verdad, yo lo veo que no que sobresale, pero hay que ganárselo al número 8 de Joel. Pero me gusta mucho el Dirac, el número 4. Así que tengan cuidado con esa carrera, ¿ok? Y el número 7 es el sustituto de 765. ¿Estamos claros en eso? Ok, vamos a Gold Trimpar y nos vamos. Gold Trimpar, tengo la primera, 1, 2, 4, 7. Gold Trimpar tengo una, dos, tres carreras que a mi juicio, a mi entender, con el jadito que estuve ahí, que fueron como 4 horas, porque el programa, sinceramente, lo estoy haciendo hoy sábado, para pasárselo a ustedes mañana domingo, pero hoy se va a montar para que los que están trabajando mañana, no pueden levantarse temprano, no saben cómo va a ser la jugada, pues puedan escuchar la orientación del 7 de julio, que es domingo, en este programa de Crazy Dan Sports, con Dan Rivera, el hípico loco, donde usted se puede suscribir para que la información le llegue al momento, correcto, thank you, para que la información le llegue al momento y usted pueda buscarse una buena morona, tranquilo, relax, y sin matarse mucho. ¿Estamos claros en eso? Yeah. Me gusta la gente, me dice, estamos claros en eso, me encanta eso. ¿Ok? ¿Qué culpa tengo yo de que, ay, señor? Vamos a la primera, 1, 2, 4, 7, con el 9, 4, 6, si 4 está acá, sería 9, 1, Maldonado que apunta el 1, 9, 1, 6, vamos con el 9, ¿quién es este? Panichi, no, Panichi monta el 7, ey, aguanta la lancha, el 9, vamos con el 9, que salga, 1, 2, 4, 7, con el 9, 1, 6, el 1 no puede ser, oye, ven acá, ¿qué número es este? ¿Vieron lo que le digo? ¿Usted vio lo que estoy diciendo? Este es el 5. Ah, el 5, ok. Ok, pues el 9. Segunda carrera, Maiden. La primera es en grama. La segunda es de Reyes, el 5. 5, 6, 7, 8. Con el 1, 2, 3. Es que la carrera está mala. Esta carrera de Gold Trimpar no es fácil. Esto de Gold Trimpar no es fácil. Vámonos con el entre el 1 y el 2. ¿Qué quiere? 1 y 2. Ah, pues es quitado. Exacto. Trifecta, superfecta, es quitado. ¿Entre el 1 y el 2? Pues el 1. El 1, ok. La tercera, 4, 6, 7, 9. 4, 6, 7, 9 con 1, 5, 3. Aquí va mi 16, Sayas. Tengo a Reyes, tengo a González, tengo a Pérez. El callo que debe ganar de Pérez, el número 9. Tengo el de Reyes, con una sexta de 6, 9, 9, 6, 500, exacto, lo que sea. Mi gente, y el caballo que hay que vencer aquí a la llegada, ¿quién es? El de González, 7. Me voy con el 1, 5, 3, el 1. En la superfecta. Ok, la gente dirá, y los saludo, todo el mundo ha saludado, toda la gente que yo siempre saludo, bendiciones a todos, ok, pero me cogí el tiempo para aclarar unas cuantas cosas, que en verdad, llamadas, que si aquellos se quejan, que todo el mundo se queja, pero nadie dice, ah, que no tienen el medio para hacerlo, ok, eso lo acepto, pero tampoco, llama a los familiares y se informan, ¿entiendes? No, pero a ver, llama eso, ¿quién? Yo, pues. Vamos a la tercera, 4, 6, 7, 9 con el 1, 5, 3, el 1. Vamos a la cuarta carrera, 1, 2, 5, 6, otra carrera que es quitar. Con el 3 y el 4, cualquiera de los dos, de verdad, cualquiera. El favorito es el 3, por favor, con el 3, el favorito, vamos con el 3. En la quinta tengo 5, 3, el de León, el señor que le dije antier, que el cayó no apareció, vuelve, me pide excusa, que yo ni qué. No tengo que excusar a nadie. Usted está haciendo lo que yo hice cuando era un chamaquito, un chiquitín, que quería entrar a los medios, quería hacer aquello, quería estudiar esto, quería entrar por aquí, no me daban de codo, me empujaban, me salían. Usted está haciendo lo mismo. Está acostado un chamaquito, ya una persona adulta que quiera ayudar en el programa, y eso se lo acepto. Pero, dígame cuál era. Aquí lo tengo marcado. 1, 2, 5, 6. Él me dice que el de León no pierde esa carrera. Y yo estoy de acuerdo, yo tengo 1, 2, tengo el de León, que es el 5, pero para que es favorito. Y él tiene que entender que yo en los favoritos, brother, yo soy medio trancado. A mí me gusta
tratar de buscar el ejemplar que va a vencer al favorito. Ese ha sido mi pensamiento en esto de dibujo. ¿Okay? Pues yo tengo entonces 1, 2, 5, 6, donde el número 6 estará pagando sobre 20 por 1. Ese caballo me gusta muchísimo. Mucho cuidado con este caballo, ¿okay? Con el número 6. 1, 5, 6. Entonces tengo 3 y 4. Aquí es que viene el favorito número 4. Que tengo el favorito número 4 y el número, hay dos favoritos aquí. Pero ese número 3 hay que velarlo también. O sea que el 6 para mí debe ganar la carrera, pero el 3 hay que tener mucho cuidado. Sería 1, 2, 5, 6 con el 3 y el 4. Box. Usted viene para acá, saca aquí, acomoda. ¡Wup! ¿Qué? ¿80? ¿90? Olvídate de caso. Vamos a la quinta. Grama. Atiendan. Listen. American Speaker. Listen. No, me dicen, no entiendan. Yo tengo dos carreras para ustedes. Ya usted, yo se lo dije ayer. La tengo aquí. La gente, pero estoy esperando que hable español. Que lo digo en inglés. Que lo diga en inglés. Pues mire. La quinta. Vamos, quinta. Octava y novena va en inglés. O sea, va por ustedes en inglés, por nombre. ¿Ok? Para que entiendan los números. Que ellos no entienden eso de 1, 2, 3. Ellos se quedan con el. Okay. Fifth race. Golfing Park. First track. Number 5, horse number 5. 5, 3, 2, 1. Ok? 5, 3, 2, 1. Fifth race. Ok? With 864, I pick number 8 in case some crash. Huh? Some horse being crashed in the fifth race. Ok? Woo! Como usted ve, él me lo dice, los americanos me dicen. Y pico, la gente dice, whip. Yeah, you jump. Whip. Jump para acá. Ok? Bien. 5, 3, 1 con el 8, 6, 4, el 8. Bien. 8 race, that's 6, 7 for you. Okay? You have a chance to don't hear my voice. You be relaxed. That crazy guy. Vamos a octavo. Million days, 8 race, 7, 8, 6, 5. 5, 6, 7, 8. You know how? Okay. With 4, 7, 3. I pick number 7. No, 4, 9, 3. I pick number 9 because long distance is not mil metro, 1200. No, 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 no. Si full long. No, 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 no. No, no, 1 mile. No, 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 no. Hey. Almost mile. Mile and 116. Relax. 7865 con el 493, number 9. A la última carrera, number 9 race. One, the last race on Goldfield Park, 1, 2, 5, 6, 9, 4, 3, cualquiera. Eso me entendieron porque yo siempre lo digo. Cualquiera, eso me entiende, ¿verdad? Anyone, ok. Tengo 9 race. 6 and a half, pulón, ok. 1, 2, 5, 6, 9, 4, 3, number 4, 9 race. Y tengo un surprise para ustedes, 10 race. Oh, 10, yes, race number 10 in Goldfield Park. Listen, 1 mile. 3, 4, 5, 11. ¿Qué es eso? 3, 4, 5, 11. Atiendan para acá. El problema es el lunes no me llegan el trabajo. Oye, es que you confuse me when you say no, 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 que yo ahí, que yo no he hecho tú en el programa nunca. Yo he hecho tú. Ellos dicen que yo hago tú. Ahí no donde está Dotti. Ok. 1, 2, 5, 6. 9, 4, 3, in case. Repeat. In case some horse been crashed in the 10 race. Ok. Bien. Tengo. No, no. 1, 2, 5. En la novena. 3, 4, 5, 11 in the 10 race. Ok. 10 race. Tengo 7, 8, 10 y voy con el de Ríos. El número 7. Horse number 7 in the 10 race. Ok. The 10 race. In case, I told you, some horse been crashed. Entonces, number 7, jump to the regular. You know? No. El lunes van a reírse de vicio. 3, 4, 5, 11, con el de Río, ¿ok? El número 7. Mi gente, hasta aquí no trabajo, perdonen, de verdad. La introducción del programa me perdona, pero en verdad, brother, la gente me da queja. Pero tú no te atreves a decir lo que no te atreves, porque no lo dices, para que te escuchen, tú tienes medio para hacerlo, que si esto, que si para allá, que le tienes miedo a Puerto Rico. Yo no tengo miedo a Puerto Rico ni a nadie, brother. Lo que está mal y se acabó. ¿Cuántas veces en Puerto Rico no hacían las cosas? Mira, esto es así, así. Mira, usted está loco. Así es la contestación que me dan. Usted está loco. Yo estoy loco. Voy a dejarlo así. No. Pues lo digo. De parte de ellos, pues lo digo. ¿Ok? Lo que dije, de parte de ellos.
para defenderlos a ellos, en su opinión, su pensamiento y esas cosas. Aunque yo estoy opinando casi lo mismo, porque siguen con lo mismo y no hay cambio de ninguna manera en el hipódromo cabrero en Puerto Rico. Se acabó. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Perdonen, con mucho respeto, este es el programa para ustedes. Para esto es deporte, pero yo no quiero de deportes con mezcla de revolución ni nada de eso, pero hay que decirlo por la gente, no por mí, ¿ok? ¿Estamos claros? Dios me los bendiga. Pásenla bien, tenga mucha suerte. Los espero cuando. Ah, pero esto, la semana que viene, será ya para el viernes, sábado y domingo, ¿ok? Si acaso se puede, entonces vengo con un programa del miércoles o del jueves. ¿Estamos claros en eso? Crazy Danco, Dan Rivera, el hípico loco, en mi canal y su canal de YouTube. Pásenla bien, suerte para hoy, digo para mañana domingo.